La entrevista con el distinguido profesor Gonzalo Sobejano tomó lugar el 11 de febrero de 2008. El profesor Sobejano acababa de cumplir los 80 años. La entrevista la hicieron el profesor Santiago Daidí Tolson y el profesor Gary Keller, exalumno y posteriormente colega del profesor Sobejano. La entrevista comenzó con las memorias de don Gonzalo de la Guerra Civil Española de 1936 hasta 1939. En la Guerra Civil Española, cuando empezó la Guerra Civil Española, yo tenía la tierna edad de 8 años, ¿no? Y había ido a la escuela primaria un año o algo así, y empezó la guerra. Se interrumpieron para mí los estudios en el colegio. Estaba en casa con mi madre, que le ayudaba en la cocina, porque las criadas de servicio que normalmente se tenían en todas las casas burguesas de la clase media, como era la mía, se marcharon, ¿no?, enseguida, y dejaron a las familias sin esa ayuda, ¿no? Entonces, mi padre enseguida fue dejado cesante en su carrera, en su profesión de arqueólogo, bibliotecario. Además, mi padre era escritor, poeta y una figura bastante destacada en la ciudad de Murcia, siempre en los medios intelectuales. Mi padre, a los pocos meses de empezar la guerra, fue delatado y fue a la cárcel, ¿no?, porque había escrito a un colega, a un arqueólogo amigo suyo, que estaban produciéndose incendios de iglesias, profanaciones, actos de barbarie, y se refería a las hordas marxistas, ¿no?, con esas palabras, las hordas marxistas, en una tarjeta a un colega amigo suyo. Interceptaron ese correo y lo prendieron y lo metieron a la cárcel. Estuvo cerca de 8 meses, ¿no?, y salió gracias a una estratagema que consistió en que yo, que era el menor de los 6 hermanos, afectara estar enfermo, muy enfermo, ¿no? Y era un día de agosto, horriblemente caluroso, ¿no?, y yo, con mis 8 años, quería jugar en el terrado alto con mi hermana inmediatamente mayor, que también era una niña, y me dijeron que tenía que meterme en la cama y me iban a echar mantas y más mantas encima, y yo cogí una rabieta tremenda, empecé a llorar y acalorado, en fin, rojo todo. Pero al final, ya agotado, me metieron en la cama. Y entonces esto era una estratagema para sacar a mi padre de la cárcel y que se quedara, si fuera posible, como preso condicional, en libertad condicional, alegando que su niño menor y tal estaba gravísimo, ¿no? Entonces ya vinieron los policías, que me escoltaron a mi padre, y yo, claro, estaba, que parecía muy grave por la rabieta tremenda que había tenido, estaba perfecto actor de esta farsa, ¿no? Y así mi padre quedó, pero quedó cesante, ¿no?, y toda la guerra estuvo fuera de su servicio, ¿no? ¿Quién encarceló a tu padre? A mi padre, los republicanos. ¿Los republicanos? Sí. Al decir republicanos, quiero decir el bando que empezó a luchar con los que se habían sublevado, que eran de derechas todos, militares fascistas, y mi padre no era de izquierdas, mi padre era monárquico, jamás fascista ni franquista en absoluto, pero sí monárquico. Se había educado y se había criado durante la monarquía de Alfonso XIII, ¿no?, y así como era católico, mi padre, muy católico, pero sin beatería, ¿no?, católico de verdad, era también monárquico. Pero durante 8 meses estuvimos siendo, mi madre y los niños,
a llevarle la comida. Me acuerdo mi padre detrás de las rejas, así, con un montón de prisioneros que estaban allí en pijama, jugando al dominó, pasando el tiempo. Y llevábamos por el caminito de la cárcel, que era el mismo caminito de la estación ferroviaria del norte y del manicomio, por cierto, un camino realmente penoso. Pues sí, yo no pertenezco a ningún partido, nunca he pertenecido. Pero tenía afinidad y tengo con el socialismo. Entre otras cosas, además porque creo que es uno de los sistemas más justos y equilibrados, ¿no? Y que, respetando la individualidad y la libertad de la persona, hace más por la colectividad también, ¿no? Siempre sentí simpatía por el socialismo. Además, influyó en esto el hecho de tener muy buena amistad, tanto yo como sobre todo mi hermano inmediatamente mayor, Enrique, con un personaje de don Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, ¿no? Y que era un hombre de un intelecto y de una honradez ejemplares. Y para mí era un modelo de conducta, ¿no? Una persona. Y por tanto yo sentí esa influencia también, que nunca he negado. Y cuando hubo el tránsito a la democracia después de la muerte de Franco, primero encontré muy bien lo que hizo Suárez, el ministro de la transición, el gobernante de la transición, que para mí era un hombre, le conocí en Nueva York porque dio una reunión allí, y me pareció un hombre extraordinariamente simpático, bondadoso. Y además es el que hizo las autonomías y todo, la conversión de la España de Franco a la democracia. Pero ese pertenecía a un partido centralista, ¿no? Y luego vino el paso al socialismo con Felipe González. Y recuerdo también que estando yo en Filadelfia, donde entonces vivía, en el año 82, que es cuando pasaron por allí los principales ministros que iban a ser, todavía no lo eran, ¿no? Y en la embajada de Washington dieron una cena, y allí conocimos personalmente a Felipe González, a Boyer, un ministro de Economía, a Fernando Morán, escritor, al quien yo conocía antes, ¿no? Amigo de Tierno y todo eso. Quiero decir que entré un poco en la relación, no muy seguida, pero con estos políticos que venían a hacer esta socialdemocracia, conscientes de que no podían llevarla al extremo, eso lo sabían ellos. Y luego en Madrid, los dos para mí mejores profesores fueron don Dámaso Alonso y don Rafael Lapesa. Y debo decir que debo mucho a Dámaso Alonso. El carácter de Dámaso Alonso era menos afín al mío, ¿eh? Que el de Lapesa, porque Lapesa era un hombre muy ponderado, muy ordenado, muy bondadoso, muy limpio en su exposición, muy modesto, ¿eh? Y Dámaso Alonso era un hombre que tenía arrebatos de ira, de cólera, ¿no? Favorecía y desfavorecía según sus simpatías. Era un hombre mucho más complicado, ¿eh? Era también muy temeroso, no quiero decir que fuera cobarde, pero temeroso. Temeroso políticamente, porque había estado en la guerra en el lado republicano. Y luego él decía, Franco me considera que yo soy un masón. Y masón en la España de Franco era... No era bueno. Como un criminal, ¿no? Había un tribunal dedicado a la masonería. Entonces vivía asustado, ¿no? Y esa parte, claro, no es precisamente muy, muy de admirar, pero sabía muchísimo, lo enseñaba muy bien. Y además era poeta, ¿no? El poeta no tan alto para mí como Alexandre o como Cernuda, ¿no? Pero en fin, era un poeta de relieve y de verdad, ¿no? De modo que es como si fuera
admiraba a Dámaso Alonso y le debo muchísimo, y en cambio tenía mayor afinidad ética con Rafael Lapesa, ¿no? Después de aquel libro, y ya en Alemania, yo claro, tenía que trabajar en mi tesis doctoral, pero y enseñar y todo eso, y además aprender mucho del ambiente, porque estaba en un país distinto, y aunque conocía la lengua para leer y para escribir, para leer, pero no hablaba la lengua, la hablé después de unos meses, ¿no? Y todo eso me ocupaba mucho espacio, pero de todas maneras yo, en la soledad aquella, estaba en Heidelberg, en el castillo allá arriba, precioso, y vivía con una familia, tenía un cuarto aparte, ¿no? Y escribía poesía, ¿no? Y formé casi un libro entero que me gustó mucho más que el anterior, que el publicado. Pero de él publiqué solo algunos poemas sueltos. Le preguntamos a Gonzalo acerca de su poesía, especialmente porque la Bilingual Press, editorial bilingüe, va a publicar un libro que antologiza parte de su obra poética. Primero publiqué, mi primera publicación fue un cuadernito de poesía, se llamaba Sombra Apasionada, en Alicante, en una revista Verbo, donde colaboraban poetas y escritores como Camilo José Cela, por ejemplo, o como el poeta Gamoneda, que últimamente ha tenido grandes resonancias. Y publiqué, eran 16 poemas, me parece, ¿no? Y lo conservo todavía, pero en fin, y me ensayé ahí y en revistas de Murcia, y luego en Madrid, cuando pasé a estudiar la especialidad, en una revista que se llamaba Raíz, publiqué también algunos poemas, ¿no? Y en otra que se llamaba Canto, en Madrid. Y luego presenté en Murcia, por instigación de mi padre, que, como digo, era poeta también, mucho mejor que yo, y presenté a un premio que se llamaba Polo de Medina, y me publicaron el libro que se llamaba Eco en lo vacío. Eco en lo vacío. Y ese libro, en ese libro daba yo lo que mi edad y mi inspiración del momento me dictaba, ¿no? Y que era una poesía muy rebelde a la soledad y a la angustia del hombre, ¿no? Muy dentro del existencialismo, para decirlo pronto, ¿no? Y con ecos indudables de Vicente Alexandre, el poeta que había publicado su libro Sombra del Paraíso, que luego yo estudié, y Santiago David Tolson me publicó ese trabajo en un tomo colectivo, ¿no? Trabajó sobre Sombra del Paraíso. Y claro, era el poeta que, digamos, amparaba a los poetas en esos años 40, que eran de estrechez y pobreza de toda clase en Madrid. Y luego el otro poeta que me instigó, me inspiró también algo, aunque menos, fue Dámaso Alonso, mi maestro como filólogo, ¿no? E Hijos de la Ira. Esos dos libros, Hijos de la Ira y Sombra del Paraíso, indudablemente dejan ecos ahí en este libro mío, que no solo es así, también tiene notas de dos poetas que yo admiraba y admiro muchísimo, siempre, que son el peruano César Vallejo y el portugués Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que entonces no era muy conocido, pero yo leí unos poemas que me impresionaron enormemente, y recuerdo que en algunos de estos poemas de mi libro había claramente, bueno, huellas rítmicas y mentales, ¿no? de esta poesía de Fernando Pessoa. Pero el libro era muy desigual, ¿no? Y yo no pretendí nunca que fuera un gran libro y que yo fuera un gran poeta. Sí, quería serlo, claro, pero no. Y comprendí que además había elegido la carrera de investigación como crítico literario y como historiador de la literatura, y que esto no me desviaba de la poesía, claro, pero sí exigía, sobre todo hasta hacer el doctorado y todo, una labor intensa de un carácter muy distinto al de creativo, ¿no?
y en eso me fui a Alemania, entonces ya no dejé nunca de escribir poesía, escribo todavía poesía, ¿no? Pero publico muy ocasionalmente, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, no hace mucho, un poeta quiso reunir a varios textos de poetas que viven en Nueva York y me pidió, ¿no? Y yo dije, muy bien, publicó 6, 7 poemas, ¿no? Pero quiero decir, ahí es donde ya luché entre poeta o investigador, ¿no? Y como poeta había llegado a un punto en que yo pensaba, tengo que ser un gran poeta, si no, no merece la pena. Se puede ser un profesor mediocre, quizás, pero un poeta mediocre no. Además, en mi crítica yo, instintivamente y en la medida en que puedo, trato de dar a sentir algo que podría hacerlo sentir un poeta, ¿no? Y creo que en muchos textos que yo he escrito sobre novelistas y poetas, se puede notar esto, ¿no? Un latido poético que no consiste en ninguna palabrería ni nada, sino en un sentir y expresar, ¿no? De modo que por ahí la poesía entra en la crítica, creo yo, hasta cierto punto, ¿no? Yo, de muchacho en Murcia y luego en Madrid, había leído varias obras de Nietzsche traducidas al español, claro. Y había encontrado la lectura, pues, apasionante y al mismo tiempo irritante, ¿no? Porque es un escritor pensador que espolea y perturba. Yo no soy nietzscheano en absoluto, ¿no? Pero había leído Nietzsche y me atraía libros como el Nacimiento de la Tragedia, sobre todo, pero también Zaratustra, me parecía un poeta, ¿no? El pensamiento, un poeta. Y al ir a Alemania, primero hice esa tesis doctoral sobre el adjetivo en la lírica española y luego otro trabajo sobre el arcipreste de Ita, sobre el fin de siglo, el 98 en España, etcétera, ¿no? Varios trabajos. Y una antología de novelistas contemporáneos en alemán. Don Gonzalo recuerda vivamente algunos de sus compañeros y colegas en la University of Pennsylvania y en Columbia University. Los primeros años en Columbia para mí fueron del 63 al 71. Estuve, por tanto, en Columbia en un tiempo en que ocurrieron la revolución esta de juvenil del 68 y, bueno, el principio del asesinato del presidente Kennedy, nada más llegar aquí, la primera cosa que ocurrió, así de resonancia universal, fue este asesinato. Y hacía escasamente un mes que habíamos llegado. Y luego, cuando llegué en la universidad, era ya octubre y, por tanto, había comenzado el curso. Y me dejaron sin obligación de enseñar. Pero había tesis doctorales acumuladas y me las dieron a leer. Y yo estuve leyendo tesis doctorales que habían quedado almacenadas, ¿no? A la muerte de don Ángel del Río. Y así estuve ese tiempo y, además, preparando el curso siguiente. Y, en fin, di mis cursos todos esos años, luego asistí pasivamente, claro, a la revolución del 68. Recuerdo una tarde que estaba lloviendo y estaba yo saliendo de Philosophy Hall, donde tenía mis clases. Llovía y estaba todo el campus, donde está el Alma Mater y la Rotonda y el Butler Library, lleno de estudiantes, con paraguas algunos y otros sin paraguas, bajo la lluvia y con el signo este de victoria, y en silencio, sin decir una sola palabra. Era impresionante. Y luego hubo unas reuniones en la capilla de profesores que unos estaban con los estudiantes, yo estaba con los estudiantes, y otros estaban contra los estudiantes, o mejor dicho, se resistían a las exigencias de los estudiantes, que eran, por ejemplo,
no dar clase dentro del campus. Y yo mismo, yo accedí porque me lo pidieron los estudiantes, que no diéramos clase en la Casa Hispánica ni en ningún edificio del campus. Y entonces busqué, o me buscaron más bien, un lugar para dar la clase que era la capilla de la sacristía o algo así, de St. John the Divine, la catedral de Nueva York, ¿no? Y allí di clases a Marcia Wells, a Nora Glickman, a varios estudiantes. Gary Keller no estaba ya entonces ahí. Y me lo agradecieron mucho y yo di esas clases con mucho gusto, ¿no? Pero bueno, en fin, eran días de mucha agitación y mucho desequilibrio, ¿no? Y a los 2 años me llamaron de Filadelfia, la Universidad de Pensilvania, el profesor Siebold, que era... Yo había estado ya de visitante 2 veces en la Universidad de Pensilvania. Y entonces, como era aproximarme nuevamente a Nueva York, lo acepté encantado, porque entre Filadelfia y Nueva York es hora y media de tren, ¿no? Y estuve 13 años allí. Muy contento, me trataron muy bien y yo tuve compañeros y amigos que todavía tengo. Y allí tomamos una casa, en fin, y echábamos raíces, ¿no? Pero en eso, en el año 85, vino lo que yo diría las últimas ofertas que iba a recibir, porque ya la edad avanzaba. Y tuve ofertas, para decir, lo digo sin vanidad ninguna, pero 5 o 6 ofertas, ¿no? Berkeley, Harvard, New York University, Hunter College, y estuve tentado de ir a California, pero era demasiado lejos, ¿de lejos de dónde? Pues de Nueva York, ¿no? Y de Europa, ¿no? Diríamos. Entonces, claro, y tenía la oferta de Columbia, por supuesto. Entonces nos decidimos por Columbia y nos trasladamos. Tuve un semestre yendo y viniendo en tren a dar clases en Columbia, ya en Columbia, pero todavía sin alojamiento. Hasta que en el 87 nos instalamos en el campus de Columbia, donde todavía estoy. Mi mujer, Helga, murió un año y medio después de llegar a Nueva York, cuando yo creía que Nueva York sería la última etapa de nuestra vida y en compañía, pero así fue, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé allí y allí estoy desde 87 hasta ahora, o sea, 19 años, ¿no? En Columbia, la universidad donde había sido mi primer destino. Y satisfecho siempre y agradecido a esa universidad que ha sido para mí la que mayor duración ha tenido en mi trayectoria. Y siempre he sentido gran apego, ¿no?, a esta universidad. Pues Gloria Allman era una secretaria de administrativa sumamente eficaz. Muy eficaz. Era la que hacía todo, porque, en fin, había algunos casos así de poca actividad en algún profesor, ¿no? Y ella los resolvía todo y era muy diligente. Cuando murió mi mujer y ella se enteró, me escribió una carta emocionante, ¿sí?, recordando aquellos tiempos. Era una persona muy eficaz. Y claro, recuerdo con mucho cariño a Francisco García Lorca, catedrático allí, que fue quien me llevó a la universidad. Y no solo por eso, sino por su personalidad. Y también a Amelia del Río, viuda de Ángel del Río, que era una profesora de Barnard College, incansable, publicaba antologías, romanceros, monografías, y simpatiquísima, abierta, hospitalaria. Y a Margarita Ucelay, ilustre hija de una persona que tuvo importancia en los rumbos del teatro en España en los años 20, ¿no?, y que entendía muchísimo del teatro, Margarita Ucelay.
y a Laura de los Ríos, la mujer de García Lorca, formaban un grupo muy simpático y muy activo. Hacían, ponían obras de teatro en Barnard College con frecuencia. Participaban como actores algunos profesores, ¿no? Entre ellos el poeta cubano Eugenio Florit. Y recuerdo también a un profesor, Andrés y Duarte, que Gary Keller seguro que lo recuerda también con afecto. Este hombre había estado en la guerra española cuando era un muchacho, como testigo, no como soldado. Era mexicano, claro. Y guardaba muchos recuerdos de esa época, de la época de Onís y todo. Y era muy hombre de conversación muy agradable, ¿no? Contaba muchas anécdotas de la vida en México y en el Nueva York de los años 30, 40. Y había conocido a muchos escritores. Y estaba también Susana Redondo de Feldman, una cubana guapísima, bellísima persona de rostro y de alma, ¿no? Y que todavía vive, aunque viuda, y en un pueblo cerca de Atlanta, pero pasó toda su vida en Nueva York. Era la secretaria de Onís, de Federico de Onís, y era Susana ya retirada, permaneció como consejera de la revista Hispánica Moderna y era, una persona que se tomaba tanto interés en la revista porque había asistido casi a su fundación, ¿no? Que el que se marchara definitivamente para mí fue triste, ¿no? Una persona muy animosa, Yo en la despedida dije, Susana es una mujer bella, verdadera y buena. Y una alumna suya me dijo, sí, eso es, eso es. Allí delante de ella, ¿no? Gonzalo conoce muchos de los escritores contemporáneos y ha establecido relaciones duraderas y estrechas con algunos de ellos. Tuve mucha relación amistosa con Camilo José Cela, que no es de mi generación, era mayor, ¿no? Era de la edad de mi hermano mayor. Pero te colaboré en la revista Papeles de Son Hermanas, que él dirigía, y él visitó Estados Unidos por primera vez en el año 64. La primera conferencia que pronunció en Colombia fue la primera que pronunció en este país, ¿no? Y lo introduje yo porque estaba allí, ya, de recién llegado. Y a partir de ahí le dediqué varios estudios a él y él y hicimos muy buena amistad, ¿no? Es un hombre muy criticado por muchos, ya lo sé, pero conmigo fue un hombre muy generoso y yo no tengo nada que decir contra él en absoluto. Otro fue Miguel Delibes, también de la misma edad, parecida, ¿no? Con el cual estoy todavía en gran relación y he estudiado mucho su obra. Y luego con los de mi edad, en cambio, no tuve relación personal más que con dos de ellos, Ignacio Aldecoa y Jesús Fernández Santos, con Carmen Martín Gaite también, pero en cambio no con el autor del Jarama, al cual visité, o mejor dicho, estuve con él, dos veces, yo creo, en mi vida, nada más. Y que era un hombre muy sabio, muy, en el fondo, muy simpático y muy gracioso, pero ha tomado una actitud de absoluto silencio. Una vez que llegó a una visita en común, ¿no? No dijo ni una palabra durante 40 minutos. Luego ya sí, se abrió un poco. Era un hombre raro, ¿no? Y sigue siendo un hombre raro porque vive. Así es que no tuve mucha relación personal con él. Pero luego, en cambio, sí con poetas, sobre todo Ángel González. Gran amistad porque este hombre, al que yo admiraba mucho ya antes, ¿no? De pronto apareció en Pittsburgh, donde estábamos nosotros en Pittsburgh, pues su mujer era de una ciudad de Pensilvania, ¿no? Cercana, y se había casado hacía muy poco. Y supo que yo estaba de profesor en Pittsburgh, y vinieron a vernos y ya de a partir de ahí nos veíamos con mucha frecuencia en Madrid, en Albuquerque, donde él estaba, vivía, ¿no?
en Pensilvania, en Filadelfia, donde estuvo también un par de veces, en fin, y lo quería mucho a Ángel González. En cambio, no tuve relación ninguna con otro que estudié también, Jaime Gil de Viedma, gran poeta, pero no lo conocí. Y así algunos otros. Y Benet, sí, lo conocí. ¿Y él está con Luis Goytisolo? Y Luis, con Luis y Juan. Con Juan primero, porque era el más cercano a mi edad, y además cuando hice la antología para Alemania, le escribí, realmente me escribió mandándome información y todo. Y a partir de ahí lo vi en Madrid varias veces, y luego en congresos aquí, en Indiana, en Stony Brook estuvo, en Columbia, en fin. Venía mucho a América Juan. Y Luis, que es el menor de los Goytisolos, tiene 7 años menos que yo, ¿no? Lo conocí bastante más tarde, pero curiosamente coincidí con él mucho más en carácter, en posibilidad de diálogo, en comunicación, ¿no?, que con su hermano. Y es actualmente uno de mis mejores amigos, literatos. Sí, Luis Goytisolo, un gran escritor, ¿no?, y Juan también, claro. Gonzalo Sobejano nos comunica unas observaciones sobre dos escritores hispanoamericanos preferidos, César Vallejo y Jorge Luis Borges. Yo con Hispanoamérica siempre he tenido una relación escasa, pero no por voluntad mía, sino porque en España, como digo, los estudios sobre Latinoamérica eran muy pobres, muy escasos. Después se han enriquecido mucho, muchísimo, pero entonces era casi materia desconocida. Sin embargo, yo había leído sobre todo a César Vallejo, que sigue siendo para mí el mejor poeta de la Hispanoamérica de todos los tiempos. Y a él le dediqué un estudio, Cuerpo y alma en la poesía de César Vallejo. Un estudio del cual hice 2 o 3 versiones, y la última es la que era más completa. Y en ese gusto por Vallejo influyó mucho la situación de la España de posguerra, que era de mucha angustia, y también el ejemplo de algunos escritores, como por ejemplo José María Valverde, un gran poeta que yo conocía personalmente y que era un vallejiano entusiasta, ¿no? Y luego también leí mucho a Borges, pero a Borges muy temprano, además, porque yo había leído en la revista de Occidente un trabajo de Borges sobre Quevedo, que me pareció luminoso y perfecto, ¿no? Y además poesías suyas de fervor de Buenos Aires y de los principios, ¿no? Y cuando yo decía, yo muy joven todavía, en Madrid, algunos que si conocían a Borges, no lo conocían, o si lo conocían decían, sí, es un escritor muy cerebral, muy frío. Yo no estaba de acuerdo con eso. Y luego con Borges tuve varios encuentros en Filadelfia, en Nueva York, en Dickinson College, en pueblo de Carlisle, un pueblo de Pensilvania, donde hubo un congreso sobre Borges poeta. Yo tenía a mi cargo interrogarle o hacerle preguntas sobre su relación con la literatura de España. Y al otro lado estaba el escritor chileno Carlos Cortines, que era el que había movido todo esto. Y salió muy bien, había, no sé, 600 personas allí, en un público. Estaba esto entre ellos, claro, yo entonces no me di cuenta. Y Borges, me acuerdo que cuando la última vez que lo vi en Filadelfia fue también. Yo iba a ver una velada sobre él, y yo tenía también que decirle algo, y le dije si quería que le llamara don Luis o don Jorge. Y él se quedó muy asombrado, dijo, don Luis, como si nadie le hubiera llamado don Luis nunca y le hubiera parecido interesante que le llamaran don Luis. Dijo, don Luis, primero dijo don Luis, y luego dijo, no, llámeme Borges. Gonzalo Sobejano, poeta, investigador, crítico, pero sobre todo maestro. Y yo lo que quiero decir es que
He tenido una fortuna enorme, ¿no? En la universidad, lo mismo en Alemania, pero sobre todo en América. Y tengo alumnos buenísimos, ¿no? Que pasan de la docena. No quiero enumerar a todos, ¿no? Pero 10 o 12 estudiantes míos que han sido y son profesores eminentes, investigadores, grandes. ¿Esto se debe a mí? No, claro, se debe a la coincidencia. Yo digo siempre que he tenido una gran fortuna tener estudiantes muy buenos. Porque otros son muy buenos profesores, pero no tienen alumnos buenos. Yo he tenido alumnos muy buenos, que ya lo eran, antes de conocerme, y a los cuales yo he ayudado en la medida de mi capacidad. Pero estoy muy satisfecho de eso, ¿no?